nombre es Luciano Lisi, soy categoría cuarta, 2003, juego delantero, soy derecho y estoy en el club de 2000, a fines de 2018 más o menos. Bueno, el balance que puedo hacer de la cuarta es que primero y principal el grupo, tenemos un grupo muy unido que a veces es más importante eso que jugar bien al fútbol. Entonces, creo que eso es lo principal para salir campeón de un torneo largo, ¿no? Nada, yo jugué 8 partidos, si bien son pocos, pero nada, hice 4 goles, así que lo que me tocó jugar bien y si lo más importante es siempre tirando para el equipo y dando lo mejor para el equipo. Que al final es lo que suma. Ya te digo, a lo largo de un equipo muy sólido en defensa, quizás no hicimos muchos goles, pero siempre manteniendo una misma línea y tirando todo para el mismo lado. Muy sólidos, un equipo que también recibió pocos goles. Entonces nosotros sabíamos que defendíamos bien y alguna que quedaba arriba era enfocarla y así ir tirando y sabiendo que eran todos los partidos importantes, que a veces los partidos quizás que jugás contra un rival que va más abajo en la tabla son los más importantes para después que no te comprometan cuando jugás con los equipos que son rivales directos, ¿no? Así que creo que eso es el balance que yo hago. Y la sensación que es la verdad muy linda, obviamente. El campeonato es lo que cuando vos jugás lo que buscás es salir campeón. Y más, quizás cuando ya te acercás al fútbol profesional, que quizás no importa tanto cómo jugás, sino que tenés que ganar. Entonces, haber obtenido el torneo de cuarta es muy importante para los jugadores, para el cuerpo técnico. Es fundamental. Bueno, la verdad que el sentimiento es único. Estoy haciendo lo que me gusta, jugando al fútbol, es mi pasión. Entonces, cuando salís a jugar, no te importa otra cosa, te olvidas de los problemas, es así. Y nada, la casaca de Comu me dio prácticamente todo lo que tengo en el fútbol, así que es un orgullo y es agradecer, nada más que decir gracias. Y nada, es un orgullo. Vestir la camiseta del cartero es muy gratificante ponerla arriba, ¿no? En este caso en el torneo de cuarta, en la reserva. También no pudimos salir campeones, pero bueno, llegamos ahí, a las semifinales. Y la verdad que siempre poner el escudo arriba, ahí en lo alto, donde tiene que estar, es importante para todos, ¿no?